Bien, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a empezar con la actividad de esta tarde, con este conversatorio con Alicia Parnoy. Lo primero que queremos hacer es agradecerles a ustedes, en primera instancia, por acercarse hasta acá para escuchar a Alicia. Igualmente a quienes están siguiendo la transmisión en vivo por el canal de YouTube de Audiovisuales UNS. Queremos agradecer también a la Universidad Nacional del Sur por habilitarnos este espacio y a la Dirección de Medios Audiovisuales, especialmente a Juan, por encargarse de organizar la transmisión en vivo y el registro de esta reunión. Al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur por acompañar y difundir el evento, y a Hijos Bahía Blanca y Red por la Identidad Bahía Blanca por acompañar esta y cada una de nuestras actividades. Desde el núcleo estamos muy felices de desarrollar hoy este conversatorio con Alicia Parnoy, al que hemos titulado Es un puente el lenguaje, del que van a participar también la doctora Gabriela Marrón y la profesora Antonella Servidio. El objetivo del encuentro es revisitar la vida y la trayectoria de Alicia como escritora a través de un recorrido por sus obras, desde su inicio como estudiante del Departamento de Humanidades, pasando por el periodo de prisión política durante la dictadura y finalizando con su trabajo desde el exilio en Estados Unidos. Para nosotros tiene un gran valor poder compartir esta actividad con Alicia hoy, a poco más de 2 meses del primer acto de reparación de legajos de integrantes de la comunidad universitaria víctimas del terrorismo de Estado, en esta sala, a metros del memorial a las víctimas del terrorismo de Estado de la UNS, inaugurado ese mismo 3 de abril, y en este edificio, centro del poder institucional de esta universidad, y en los últimos años también escenario de las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército. A través de su testimonio, de su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, a través de su activismo por los derechos humanos y fundamentalmente a través de su obra literaria, Alicia nos ha ayudado a reconstruir la memoria y la historia de Bahía Blanca de los años 70. Para muchos de los que hoy estamos aquí, el libro La Escuelita ha sido nuestro primer acercamiento a esa historia cuando éramos estudiantes secundarios. Un libro que, como señaló en alguna oportunidad Osvaldo Bayer, cuando uno lo lee, siente una profunda vergüenza de ser argentino, que solo se libera cuando piensa que también las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son argentinas. Y eso nos devuelve la fuerza, los deseos de reivindicar la ternura y la poesía frente a la perversión y la vileza. A través de sus libros, Alicia no solo nos ha contado el pasado, sino también que nos ha enseñado con cuentos y poemas a construir el futuro. Este conversatorio es para nosotros un pequeño homenaje a su vida y a su trabajo, y una forma de reunirnos una vez más al calor de sus obras para pensar los caminos por los que queremos andar. Voy a presentarles a quienes van a participar del conversatorio. En primer término, Alicia Parnoy, que es doctora en filosofía y magíster en literatura en lengua española por la Universidad Católica de América y traductora de español e inglés por la Universidad Americana. Hasta hace muy poco tiempo se desempeñó como profesora de lengua y literatura latinoamericana en la Universidad de Loyola Marymount, en California. Entre 1973 y 1976, Alicia fue estudiante del profesorado en Humanidades, especialidad en Letras, de la Universidad Nacional del Sur, periodo durante el que a su vez fue militante de la Juventud Universitaria Peronista. El 12 de enero de 1977 fue secuestrada y trasladada al centro clandestino de detención La Escuelita, ubicado en terrenos del Quinto Cuerpo de Ejército, en Bahía Blanca. Alrededor de 3 meses más tarde fue llevada a la unidad penitenciaria número 4 de Villa Floresta y finalmente el 8 de octubre de ese mismo año fue transferida al penal de Villa Devoto en la ciudad de Buenos Aires, donde permaneció detenida hasta fines de 1979 cuando logró hacer uso del derecho de opción que le permitió partir al exilio en Estados Unidos. Desde allí denunció los crímenes de la dictadura militar argentina en distintos foros internacionales y desde entonces ha participado en diversos espacios relacionados con el activismo por los derechos humanos. Su experiencia como militante, desaparecida, presa política y exiliada, ha atravesado tanto su trabajo académico como su obra literaria, en la que se destacan La Escuelita, Cuentos de Desaparición y Supervivencia en Argentina, de 1986, Venganza de la Manzana, 1992, Volando Bajito, 2005, Fuegos Florales, 2014, Escuchá, Cuentos y Versitos para los Más Chiquitos, 2015, y Ecos Lógicos y Otros Poemares, del 2019. Por otra parte, Gabriela Marrón es doctora en Letras por la Universidad Nacional del Sur e investigadora de CONICET,
es profesora del Departamento de Humanidades, forma parte del comité académico y del cuerpo académico del doctorado en Letras de esta universidad, dirige y ha dirigido proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Nordeste y en la Universidad Nacional del Sur, y en el año 2015 formó parte de la gestión del Departamento de Humanidades que invitó a Alicia a dictar el seminario de posgrado Textos Testimoniales Argentinos, Herramientas para su Análisis y Diseminación. Y por último, Antonella Servidillo es profesora en Letras por la Universidad Nacional del Sur, es integrante del Núcleo de Estudios sobre Historia Reciente, Memoria y Derechos Humanos del Departamento de Humanidades, se especializa en el estudio de la literatura de mujeres víctimas del terrorismo de Estado, se ha enfocado principalmente en la obra de dos escritoras bahienses, Alicia Parnoy y Patricia Chabat, ambas sobrevivientes del centro clandestino de detención La Escuelita. Su investigación busca pensar las producciones literarias de manera interdisciplinaria, atendiendo las diferentes conexiones entre literatura e historia que se establecen en el estudio del género testimonial en Argentina. Sin más preámbulos, abrimos el conversatorio. Bueno, muchas gracias por venir. En principio, extiendo los agradecimientos de Mati. También agradezco a Alicia por haberse contactado con el núcleo para realizar esta actividad. Y, por supuesto, a Gabriela, que desde el minuto uno dijo, estoy, podemos hacer el conversatorio. Así que les agradezco. Y Mati, gracias por la presentación. Bueno, este conversatorio tiene como título, es un puente en lenguaje. Este título hace referencia a un poema de Alicia, que voy a leer una partecita, que dice así: desde mi territorio de exilios, desde donde es un puente el lenguaje, te escribo. Así comienza el poema titulado Carta, que podemos encontrar en el libro Venganza de la Manzana. Y tal cual lo anuncia este poema, a lo largo de las diferentes obras de Alicia, encontramos que ella, con su escritura, hace del lenguaje un puente. Comencemos con la primera obra, una de las más estudiadas por el género testimonial. En ella, Alicia nos cuenta cómo fueron sus días durante su secuestro, desde el momento en que es detenida en su casa de calle Canadá y posteriormente trasladada al centro clandestino de detención La Escuelita. El conversatorio tiene tres ejes, ¿sí? El primer eje que vamos a trabajar es la figura de Alicia como un puente entre lo sucedido y la comunidad que la lee, ¿sí? En La Escuelita, de manera metafórica, Alicia trabaja, ¿sí?, sus textos y le da voz a quienes no lograron sobrevivir. Su obra recoge sus testimonios y nos los transmite a través de diálogos y poesía, como ocurre también en Venganza de la Manzana. Obra en la que incluye testimonios de distintas luchas por los derechos humanos que también nos comparte. Así que vamos con la primera pregunta, si te parece, Alicia. Que es, ¿cuándo empezás a escribir y cuáles son estos procedimientos que vos utilizás para incluir esos testimonios de otras personas, ¿sí?, que logran hacer de tu texto un texto polifónico? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por organizar esto. Gracias a mis amigos, amigas, por venir. Cuando empecé a escribir de chiquita, y en realidad yo no soy escritora, como, bueno, me encantó cuando Cortázar dijo eso, y dije, uy, qué bueno, él dice que no es escritor, porque yo digo que me falta la disciplina, me faltan un montón de cosas, pero... empecé con la poesía y me publicaron poesías acá cuando era chica en una revista que se llamaba Panorama, Paralelo 38 o algo así. Ya en realidad La Escuelita Textos Testimoniales es un libro nacido de la desesperación por contar y porque me escuchen. Yo había leído y estaba ya en el exilio, escribí este libro trabajando de recepcionista. En aquella época no teníamos computadora en el escritorio, yo con mi cuaderno escribiendo y trabajando, ¿no? Llamaban la recepcionista la sección Intereses de Cuba, que era la delegación cubana en Washington,
Yo me había quebrado una pierna porque caminando en la nieve, que no sabía caminar en la nieve, y cuando llegué a la ciudad de Washington, y entonces necesitaba un trabajo donde tuviera que estar sentada. Y ahí empecé a escribir los relatos. Había leído los testimonios, y los testimonios a veces son muy, muy, muy duros, la gente no los quiere seguir leyendo. Yo había hecho un testimonio, pero en realidad yo soy poeta, y como poeta bastante fiaca para escribir. Yo digo que cuando sea grande voy a escribir una novela. Ahí andamos todavía, no sé. Hay gente que llama a la escuelita una novela, ¿no? Aquí en Argentina salió 20 años después que fue publicada allá. Pero una cosa interesante era que la gente acá en Bahía Blanca y los familiares se enteraban de que existía en inglés, te conté esta historia, les traían el libro de Estados Unidos y lo hacían traducir. Entonces se daba ese puente, ¿no? Eso, ellos querían entender lo que estaba pasando allí. Tengo un cierto problema con eso de dar voz, porque está ese lugar retórico de los intelectuales, ¿no es cierto?, que son los que le dan voz al que no tiene voz. Y no es, o sea, yo digo que yo no hablo por ellos, hablo sin ellos. Probablemente les pueda leer un poema después de esto, pero mi poema Preposiciones es como ese lugar común, bueno, ese Neruda que le daba voz a los que no tenían voz. Y en aquel momento nos emocionábamos mucho, pero creo que es importante. Pero empecé, o sea, el librito era una cosa muy chiquita porque yo ¿qué pasaba? Soy haragana para escribir, me gusta la poesía. Entonces escribía cosas muy breves, y también que escribía sobre los demás, sobre los que no habían sobrevivido. Y cuando envié, bueno, ¿ustedes conocen la película Las Madres? The Mothers of La Paz, La Madre de Plaza de Mayo, que fue nominada para el Oscar cuando La Historia Oficial ganó. ¿Sí? Ahora que todo el mundo habla de 1984 y todo eso, 1985, perdón, 1984, esa película ha sido muy olvidada, fue hecha por una argentina y una mexicana. Y cuando vino Susana Blaustein Muñoz a entrevistarme para hacer la película, que en principio iba a ser un contrapunto entre mi voz y la voz de un torturador que había... que estaba hablando, le dije, cuando vayas a Argentina escuches a Las Madres. Esto terminó siendo un minuto mi aparición en la película, después que filmó muchas horas y mí. Pero ella me contactó con las editoras en San Francisco, una pareja lesbiana que decían que su hija era la editorial. Y ellas publicaban, muy poquito habían publicado, y era un foro para que la gente marginada por su elección de género pudiera publicar. Y abrieron ese espacio para mí, que no estaba marginada de ese modo, pero era sobreviviente. Pero claro, cuando mandé el manuscrito, me escribieron, me llamaron y me dijeron, es muy cortito, es tan cortito que no vamos a poderle poner un lomo al libro, y si no tiene lomo no se puede cobrar lo suficiente para recuperar los gastos de impresión, y si no tiene lomo tampoco se ve en las estanterías. Entonces me dijeron, escriba más. Y cuando escriba, escriba sobre usted. Y digo yo, pero es que la cosa
es colectiva. Es que en Estados Unidos no se entiende la tragedia colectiva, se entiende lo individual, lo personal. Entonces, yo tenía cosas descartadas, entonces así nacen ciertos capítulos, como que voy a leer uno hoy, que es agregado después, pero estoy muy contenta de haberlo agregado, porque hoy es un día muy especial, porque se llama cumpleaños. ¿Tendré tiempo? Yo estoy muy... Ustedes corten. No, estoy bien. No me... Cumpleaños. Esto empieza con un paratexto de un amigo. Hay por nuestra generación es que esta pasión te deriva y te hace náufrago en la tierra. Esto torbellino y quizás cementera. Luis Paredes, El Chito. Cumpleaños. No me trajeron la gaseosa que me había prometido el visitante gordo. Sin embargo, me dejaron sentar en la cucheta. Es que hoy es mi cumpleaños. El visitante vino ayer por segunda vez, dio varias vueltas, hizo despliegue de civilidad y nos preguntó qué era lo que más nos gustaría comer. Creí que era importante por la manera en que trataba al turco, el jefe de guardia. Le dije entonces que me moría de ganas de tomar una gaseosa. Me prometió que hoy me haría traer una para celebrar mi cumpleaños. Pensé que cumpliría, y es por eso que desde ayer estoy jugando con la sensación de tener burbujas en la boca, burbujas dulces. Mentalmente ya me tomé esa gaseosa unas 15 veces. Me llamó la atención, sin embargo, que me dejaran sentar. Es que en esta pieza, según el turco, estamos los de mala conducta, los que no colaboramos. Cuando empezó esta farsa del régimen de privilegios, hablé con Patichotti. A los de la otra pieza les permiten quedarse sentados después de comer. También decían que iban a poder tomar sol. Hoy lo hicieron, lo sacaron al patio unos 5 minutos esta mañana. Yo no vendo a mis amigos por 5 minutos de sol, por todo el sol del mundo. Responde. Fíjate que allá también hay mucha gente que no colaboró. ¿Qué buscarán con eso de los privilegios? Quebrarnos. Patichotti fue terminante. Ahora Patichotti trata de hacerme reír. Está en la cama de enfrente contra la puerta, por eso no lo pueden ver cuando arqueando el cuello hacia atrás me espía por debajo de la venda. Tiene el cuerpo musculoso y un tatuaje en el brazo derecho con su nombre. ¿Todavía tenés el tatuaje? Es la primera vez que nos vemos desde ese momento del tiempo. Sobreviviendo. Es la primera vez que nos vemos. Vamos a seguir. El cuento es cortito. A Patichotti le falta una pierna y le sobra sentido del humor. Yo estoy sentada en la cucheta de arriba con las piernas colgando. Me da a entender que lo ha dejado sin aliento la maravillosa visión de mis pantorrillas que se balancean a metro y medio del piso. Se mantiene en esa posición incómoda con el cuello en puente mientras hace gestos de deleite con la boca. Todavía te veo ahí, te veo haciendo eso. La única parte de la cara que la venda no le cubre. Esta vez yo no me río. ¿Qué te pasa, flaca? Me pregunta preocupado. Él sabe que lo estoy espiando. Estar sentada sobre la cucheta alta amplía mi campo visual. Así es como de pronto confirmo una sospecha que me ronda hace días. Eli también está aquí. Ayer trajeron a Benja y a María Elena. Flaca, ¿qué te pasa? Vuelve a preguntar Patichotti. Estamos todos aquí. Todos. ¿Cómo hicieron estos hijos de puta para agarrarnos a todos? Entra el guardia y le pido de nuevo la prometida gaseosa. El odio no me impide desear un cosquilleo de burbujas viajándome por la garganta. Después, responde. Cierra la ventana, aunque todavía no es de noche, y se va. Ahora enciende la radio. Escucho la música tan fuerte que parece sacudir los cimientos de la escuelita y me doy cuenta de que no es para festejar mi cumpleaños. Todavía no se han filtrado gritos porque eso pasa entre canción y canción. Leo los labios de Patichotti. Fuerza. Sé que él se debe estar acordando de la tortura. Gracias por venir.
sé si respondí tu pregunta, pero sí, yo hablo de un discurso de la solidaridad, ¿te acordás? Porque todo lo que estaba haciendo fue para comprender y para difundir y los testimonios, tal, no solo los míos, no solo los de Argentina. Hablo de ese discurso y en el que todos participamos, ese discurso de la solidaridad que vamos construyendo entre todos. El puente, sí, era mi primera imagen, era lo del puente, pero también un túnel, ¿verdad? Yo quería hacer puente y túnel para socavar los cimientos, sobre todo estando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eso he tratado de hacer educando, ¿no? Educando. Sí, no sé, Chanel. Ah, quería, ya que leí de la escuelita y que les quiero anunciarles que va a haber una nueva edición de la escuelita, muy bahiense, esto es primicia. Diego se fue porque tenía clase, Diego Rosaki de Hemisferio Derecho, y bahiense y pampeana, ¿sí? Porque la editorial Siete Sellos, que fue la que publicó el Escuchá, están colaborando en esta edición. Vamos a ver cuándo sale, con prólogo de José Nevia, hablando de la justicia, de Silvina Jensen hablando de la memoria y yo hablando de la verdad. Y bueno, y ahí van a ver toda la trayectoria, pero bueno, está bien. Vamos a ver cuándo sale, vamos a ver. Bueno, igual lo mío es una pregunta, una excusa para escucharte a vos seguir charlando. Esta es la trampa del conversatorio, en realidad la que va a conversar es vos. Pero bueno, cuando empezamos a hablar con Antonella para pensar cómo, desde dónde plantear la charla, cómo organizarla, incluso desde la presentación, por ahí pensando qué actividades habías hecho la vez anterior, yo te saludé y te dije mi profe Parnoy, porque nosotros, bah, yo le digo, con Alicia decimos, esa es la profe que yo hubiera tenido y que no pude tener cuando estudié en el Departamento de Humanidades. Pero quisimos planteártelo desde la cuestión de tu trayectoria como escritora y por ahí centrarnos un poco más en la lectura de una de las obras. Y arrancaste diciendo no soy escritora y casi nos hunde el conversatorio, menos mal que relaboró. Porque yo dije, estamos. Pero... Y porque aparte sabemos, yo cursé ese seminario con vos y te hemos escuchado hablar muchas veces y sabemos toda esta construcción del discurso de la solidaridad y toda esa dimensión más de la mirada de la obra desde lo macro, ¿no? Pero viste que yo siempre me salgo del libreto, entonces yo te quería preguntar por algo un poco más chiquitito que tiene que ver con una imagen, así como está el puente que nos comentaba Antonella, que más que una imagen me parece que es una estrategia que yo percibo por ahí en tus textos y que es este apropiarte de la injuria, ¿no? Sos la manzana, pero hasta la sidra, ¿no? Esa idea de tomar la injuria y apropiársela para redefinirte. Y mirando un poco el material para ver desde cuál de los textos preguntar, estuve mirando la primera edición de la escuelita en inglés, que yo no la conocía, obviamente no... Por acá hay una, pero no es la primera, es la del 98, claro. La otra, ¿no? Y ahí no me gusta nada esta tapa, no tiene ojo. Pero bueno, mirando, no en físico, sino en digital, la edición esa, la primera edición de la escuelita, me encontré con un texto que yo no conocía en esa versión en inglés, de esa presentación que te hace, porque yo soy muy mala para los nombres, pero la hace Bernice Johnson Reagan. Es una presentación escrita en enero del año 1986 y comienza presentando un poema tuyo en inglés que es una canción, ¿no? Y que yo conocía en una versión en español, en castellano, que está en La venganza de la manzana, pero que es un poco distinta, no es exactamente igual. Y ese texto tiene una imagen, viste que yo vengo de las clásicas, así que yo todo te lo leo en ese lado, pero empieza diciendo, ¿no? Esto me cortaron la voz
me crecieron dos, ¿no? Esto es como la hidra, ¿no? Que le cortan las cabezas y se multiplica, ¿no? La manzana que hace sidra. Me pareció una imagen muy tuya y muy hacia atrás, porque aparte el texto es muy anterior, ¿no? Me gustó que dice que se cantaba. No conozco la versión cantada, pero además. Pero la pregunta que yo te quería hacer, porque leyendo ese texto yo encuentro, una de las cosas que encontré, es un juego de palabras en inglés que tiene el texto de que te crecieron dos lenguas, pero que te crecieron voces en dos lenguas diferentes, pero también into, o sea, en dos, into, pero también into, en, simplemente la preposición, ¿no? Un explotar esa lengua que no era la tuya para sacarle un uso literario. Y la pregunta que por ahí te queríamos hacer, si tenés ganas, si no, claro, lo queremos, era esto. La pregunta es, todo esto está más interesante que lo que yo voy a decir. Ese vivir entre lenguas, ¿no? Ese de hacer, esa capacidad de hacer de esa situación algo de construcción, que se nota muchísimo en tu manejo de los textos, de tus poemas, sobre todo en castellano. Yo había elegido ese de las preposiciones, justamente, porque me parece que ese juego con el cabe que haces, ¿no? Es intraducible. Pero eso que uno tiende yo siempre tendía a percibir como intraducible, sobre todo en estas ediciones que se presentan como bilingües, ¿no? Como la de Flowering Fires, Fuegos Florales, o la de No la tengo para acá, la tengo fotocopiada, que es la de Volando Bajito, ¿sí? Eso que ya presenta. Pero mirá qué horror. Bueno, la próxima. Pero esa idea de que ya son textos que se presentan con las dos versiones, ¿no? Con los dos idiomas ahí desplegados, cuando por ahí en otros casos, esa, no sé, en La venganza de la manzana, en esta edición está la tapa en inglés, digamos, esa evocación de que hay un trabajo con las dos lenguas. Pero por ahí es más fácil percibirlo como hablante de nuestra lengua cuando miramos en ese doble qué es lo que uno dice, ay, esto se perdió acá, ¿no? En la versión en inglés, acá ese de preposiciones, no es que se pierde, sí, pero la traducción, vos sos experta en eso, ¿no? Has estudiado eso en detalle. Pero en este, por ahí se nota al revés, ¿no? Esa apropiación del inglés para decir algo que no sé si es tan fácil de hacer esa traducción. Entonces, mi pregunta era, como yo veo que en tus textos las traducciones están supervisadas por vos, pero están hechas por ahí por otras personas, aparecen firmadas, digamos, ¿cómo es esa experiencia, ¿no? De leerte en esa otra lengua? O contarnos algo que tenga que ver con eso, lo que vos quieras, ¿no? Si no querés contarnos de cómo lo vivís, sino si explotaste el inglés para decir cosas también, literariamente, así, con esa fuerza poética que tenés, porque aparte creas unas imágenes muy lindas con eso que haces con mi idioma. Sí, gracias. Esto no sé si está prendido, me lo apago, lo prendo. Hoy se suponía que en las escuelas medias iba a dar una charla en inglés. Las profesoras de inglés me contactó y dije, uy, qué emoción, mi primera charla en inglés. Después la vicedirectora, la directora, no sé, se enteraron los chicos de Jóvenes y Memoria, y al final dicté para todos los estudiantes dos charlas en castellano. Pero yo odiaba el inglés. Sí, ¿te acordás que te conté? Yo, mi mamá me obligaba a estudiar inglés, ¿viste? Y yo creo que me casé para no seguir estudiando inglés. Me casé a los 19 años, ¿no? Harta del inglés, porque esto de la cultura, vos no sé si les tocó a ustedes ir a la cultura inglesa, pero yo llegaba a tercero children y me mandaban a primero junior. Llegaba a quinto junior, toda emocionada, se acababa esto y me mandaban a tercero senior. Y yo tenía pesadillas con esto de los exámenes de inglés, ¿viste? Además, yo era muy buena alumna, hoy mostré mi boletín. No, educación física 7, no, estaba mal. Pero les mostré a los chicos de las escuelas. Era muy buena alumna, pero en inglés no. Y bueno, podía escribir, no sé, yo no tengo oído musical, así que hablaba para el cuerno. Entonces llego a los Estados Unidos y bueno, tengo en Venganza de la Manzana este comentario sobre el lenguaje, que no quería ni agarrar un diccionario, porque yo tampoco quería ir a los Estados Unidos, era el último país en el planeta al que iba a ir. Claro, sí, el imperialismo y qué sé yo, pero bueno, cuando pedí ir a España me lo negaron, después, bueno,
Estados Unidos. Es muy complejo todo aquello, ¿verdad? Es muy complejo y el trabajo era poder denunciar. Entonces yo había un comité de solidaridad con el pueblo argentino que estaba en... Me mandaron primero a una ciudad en el noreste, que es Seattle, y ahí había un comité. Había muchos exiliados chilenos también que habían llegado ahí, había apoyo a los refugiados de Sudamérica. Y yo, como era la única que hablaba inglés, pasé a ser la secretaria de prensa. Entonces era, sí, y era movilizar y era poder... pero iba al supermercado y pedía sal y no me entendían qué estaba pidiendo, ¿viste? Porque yo decía, sal. No, es A-L-T, les decía, ¿viste? No podía. Pero mi hija, que llegó conmigo, Ruth, tenía 4 años, enseguida, ¿viste? Los chicos aprenden, entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo está tu pibe? ¡Ay, no! Ahora está en la cultura inglesa. Dale. Los chicos aprenden rapidísimo. Y ella ya después me traducía, ¿no? Pero, digamos, esta negativa, esto, pero también la necesidad de llegar, la necesidad de llegar. Entonces... la escuelita, hago yo una primera traducción horrorosa, porque sí, manejo del inglés, pero no para tanto. Después le pido a 2 amigas mías que me ayuden a pulirlo, y después viajo, porque en aquel momento no había internet, no había, era muy carísimo mandar las cosas por correo. Me era más barato pasarme varios días con las editoras, en Pittsburgh estaba la editora en el momento, y pasamos varios días reescribiendo, corrigiendo, por eso la versión en inglés fluye muy bien. Aprendí mucho en esa experiencia, ¿verdad? De traducir, de corregir las traducciones. Todo esto, ustedes ven un montón de un paquete de libros aquí. Mi último libro es el testimonio de una colega transgénero y de su paso, de su transición, de sus operaciones, sus cirugías, que yo la acompañé en todo ese proceso. Y es Happier as a Woman, ¿no? Más. Y, amigas, compañeras y en la universidad, pero esto sí lo escribí en inglés y fue, pero basado en entrevistas, muchas entrevistas con ella y realmente todo lo que aprendí en estos 40 años de vivir en Estados Unidos me fue muy útil. Y mi último libro de poemas, ecológicos. Yo dije que iba a leer preposiciones, pero resulta ser que no... Preposiciones están volando bajito. Y yo no sé qué pasó. Es que yo no tengo más ejemplares. ¿Ustedes creen que uno tiene muchos ejemplares? Yo regalo todo. Ah, está ahí. Yo regalo todo y me quedo... Ah, está en Fuegos Florales. Claro. Cuando ustedes le dicen qué es lo más difícil de traducir de un idioma a otro, qué es lo más difícil, no son los verbos, no son las, son las preposiciones. Es donde siempre tenemos, cometemos errores. In es on, es in tu es qué. Siempre, no aprendemos nunca eso, no sé por qué, no sé, no he hecho estudios muy profundos. Este poema lo escribí en España, habíamos ido a presentar una antología de mujeres poetas de Estados Unidos que escribíamos en castellano, allá en España, en Barcelona. Es un poco largo, pero... Porque preposiciones, y esto es lo de hablar por los otros, ¿verdad? Porque la farsa de que hablamos por ellos molió ya en su metate de claridad Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, poeta, escritora mexicana, que de algún modo le contesta
a Neruda esto de hablar por otros, ¿verdad? Tampoco nos llenemos la conciencia de para, porque ¿hacia dónde tender ramas de olivo si ellos ya no están? Ante ellos no sé, ante su memoria vale, cabe sus fotos a sus no siempre tumbas, impotencia de fuego en la garganta. Con eso hablamos, con ellos quizás también, pero solo los elegidos por el amor que fue oyen rozar sobre su piel susurros de respuesta. Gritamos desde que se los llevaran, so pena de degüello, tras la reja, mordazas y mortajas desatando bajo la pata militar gritamos. ¿Acaso no entendemos todavía que por es imposible? Que si por fuera, no nos daríamos aún por enterados de la brutalidad de ese despojo, porque sin ellos, porque siempre sin ellos nos quedamos, levantando la voz contra la marejada, entre las piedras rotas y los cimientos de la ciudad en que entonces sí, por ellos y con ellos, adolecíamos de ansias de abrazarnos a esa especie de tierno animal desconocido al que por falta de mejor nombre habíamos bautizado liberación. Las traducciones de Venganza de la Manzana no le gustaron a mi poeta, amiga poeta, que dijo que se había perdido mucha poesía en eso. Yo pensé que había traído más libros. ¿Qué hice? Dejé libros en la casa. Porque tenía yo el libro que le traduje a ella. En ese proceso de traducirla a Gail Ronsky, capaz que me dejé tan pronto. ¡Ah! ¡Lo pusieron ahí! ¿Tan pronto las cosas? No está el libro en inglés. No. Capaz que lo dejé en la mochila, ¿no? Me lo olvidé. Me pesaba mucho. Che, estoy vieja para cargar tanto. Estoy vieja para cargar tanto libro. Ya, por suerte, está todo electrónico. No, estoy buscando la traducción de mi traducción para Gail. En todo caso, Gail es mi traductora de Volando Bajito y Fuegos Florales. Y su poesía es completamente diferente a la mía. Ella es un poeta surrealista, trabaja mucho con las cosas de todos los días, tenía unos largos poemas. Yo, pero ese, su castellano no tiene el nivel de comprensión, por ejemplo, vos la oís hablar y pensás que no habla castellano bien, pero su captación de la poesía y el trabajo, o sea, como siempre, se pierden cosas, se ganan cosas, y ella dice que a ella le gustan más los poemas de ella traducidos por mí, y yo digo que lo mismo, viste, que ella mejora. Y en ese ejercicio de la traducción también perfecciono, ¿verdad? O exploro, me libero un poco. Al principio, con los primeros poemas que escribí en Estados Unidos, yo decía, los escribo para poderlos traducir. Y qué plomo, ¿viste? Porque tampoco era tan buena yo como para escribir en castellano pensando en esa limitación de. Entonces todo se ponía bastante. No sé, no era buena poesía, ¿no? Pero. Y ahora lo que hago en Ecos Lógicos y otros poemares es poner los títulos en inglés y de algunos poemas. Y este libro es el primer libro de poesía mío que fue publicado primero en español en El Salvador. Mi primer libro que fue publicado, no de poesía, sino los poemas de la cárcel, los cuentitos a mi hija, le escucha, ese fue el primero que fue publicado. Pero ya me estoy yendo por las ramas, pero les voy a leer un poemita de. Cuando el editor de estos. Este poemita. También en Fuegos Florales tengo ese juego, ¿verdad? Y el editor me dice, ay, la persona que está diseñando el libro está
está muy confundida, porque tenés los títulos en inglés por un lado, por después los tenés en español, pero los poemas son en inglés y castellano en un lado y el otro lado. No se puede poner todos los títulos en inglés y no algunos. Le digo, y no, mi vida es así, es una ensalada, ¿viste? Yo estoy hablo un poquito de inglés, un poquito de español, mezclo los idiomas, qué sé yo. Entonces, esto les voy a leer iPhone. iPhone, porque tenemos iPhone, con Y, ¿no es cierto? Así se llama. Ahora que la gente lleva el mundo en la mano, que en un artefactito muy angular y plano lleva miles de imágenes, poemas y relatos, las vidas de sus hijos, sus padres, sus hermanos, la forma de acercarse a los que están lejanos, la forma de alejarse de los que están cercanos, ahora que la gente lleva el mundo en la mano, el mundo ha vuelto a ser, como en tiempos arcanos, aunque no me lo crean, muy angular y plano. Pero gracias a toda esa tecnología estuve en Argentina estos tres años de pandemia, ¿no? Tantas veces conversando con ustedes, haciendo cosas. Así que, bueno, pero me quejo todavía del iPhone, ¿no? No sé si contesto, te digo, sí, me siento un poco lenta hoy, un poco lenta, pero... ¿Sí? Ah, sí, sí, ah, okay. Bueno, vamos con el tercer eje, si están de acuerdo. Ah, antes del tercer eje, que es la cosa familiar. Es que mi familia es una familia inmensa, es la familia de derechos humanos, ¿no? Yo tengo aquí sentada y aburridísima una como sería una nietita postiza o algo así. Gracias por venir, perdón porque soy un plomo. Pero esta... Este libro, por ejemplo, para mi hija Silvia, son los poemas de Evangelina Arce, una madre de Ciudad Juárez. Yo estuve en Ciudad Juárez en una reunión de poetas y ella se acercó a compartir su poesía. Evangelina fue hasta segundo grado nomás y ella se puso a escribir poesía después que secuestraron a su hija, una vez que casi la matan por buscar justicia, ¿no? Las madres en Ciudad Juárez se organizan todavía. Y Evangelina, Palabras por Silvia es uno de mis poemas que escribí en aquel momento cuando la conocí a ella. Y entonces en ese momento... que la conocí, ella me prestó su cuaderno de poemas, lo fotocopié y lo llevé conmigo. Y mis estudiantes durante muchos años estuvieron traduciendo los poemas de Evangelina. Así que fue un trabajo que hicimos de educación, ¿no es cierto?, de ellos, traduciendo al inglés sus poemas. Y bueno, Evangelina sí es, como las madres de Plaza de Mayo, es como las abuelas, ¿verdad? Es todo este movimiento. Si ves, entonces entre los traductores también está Gail Ronsky, mi traductora, que hace una de las traducciones. No ha logrado ella ni justicia ni... Pero voy a leer un poema de Evangelina Arce. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto? ¿Más? Tenemos. Lo tengo también en Volando Bajito, calles. ¿Sí? Por las calles de Juárez ya no se puede andar, porque no sabemos quién anda atrás de nosotros para podernos atacar. Somos madres ofendidas que nuestras hijas nos han arrebatado, que no sabemos a dónde se las llevaron. Son gente de alto poder, como trabajan en el gobierno, se creen personas que todo pueden hacer.
secuestran jóvenes, violan y matan, las tiran en el desierto como un animal. Como son federales, no se les puede castigar. Yo sufrí un atentado por hablar y pedir justicia. Por eso el gobierno nos manda intimidar. Pero miedo no les tenemos. Justicia es lo que queremos. Y que se aclaren todos los crímenes de mujeres. Por eso es que gritamos justicia. Se hicieron denuncias y desplegados por todo el mundo y todos los estados pidiendo protección y justicia que el gobierno nos ha negado. Yo no me puedo callar, a mi hija quiero encontrar, los federales que se la llevaron, que la vengan a entregar. Justicia. Evangelina Arce. Sí, es una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la organización. Justicia. ¿Se acuerdan quienes estuvieron en los juicios cuando yo testifiqué? Este es el pañuelito que me protegía porque atrás, la segunda fila del auditorio, acá, el auditorio de acá, estaban los milicos sentados, ¿no? Y entonces yo tenía que estar sentada en el escenario y dándole las espaldas y yo... este pañuelito y todos ustedes porque estaban atrás protegiéndome también y acompañándome en ese momento, pero dije, ay, me lo voy a poner de vuelta para entrar aquí en Colón 80. Sí, la tercera parte, el eje, pero nos van a echar de acá en algún momento, por eso es que yo este edificio lo conozco muy bien. Yo de chiquita venía aquí a jugar porque mi papá era prosecretario administrativo. Y ahora entramos en esto de la familia, ¿no? O de las... Dale, habla. Bueno, el tercer eje es el que hemos titulado Alicia como un puente hacia el interior de su familia y como un puente hacia el público lector. Bien, bueno, si hacemos un recorrido por las diferentes obras, ella en algún momento mencionó recién que en Escuchar hay una carta de su hija. Y si visualizamos las tapas, ¿sí?, de la mayoría de sus libros, contienen pinturas de su mamá, Raquel Parnoy. Y dentro de uno de sus libros, ¿sí?, uno de los últimos, que está allá, si me lo permiten, llamado Las ramas hacia el mundo, ¿sí?, ella trabaja como editora y compiladora, no solamente como escritora o traductora, sino más bien como una compilación de todas las obras familiares, ¿sí? Es, bueno, un tema que se repite en sus obras y una de las cuestiones que nos planteábamos con Gaby era qué importancia tiene esto de unir todos esos discursos, ¿sí?, familiares, cómo... Digamos, vos sos el puente que los une, ¿no? Pero al mismo tiempo que nos permite a nosotros leer cómo cada miembro de tu familia pudo transitar, bueno, desde la llegada de la migración hasta tu exilio y el exilio de Ruth. Si te gustaría contarnos algo de eso, cómo es trabajar con la familia, qué importancia tiene para vos. Claro, además de que, bueno, te aleja de todos estos afectos de la... Entonces esta es una otra forma de pelear contra eso. Y Las ramas hacia el mundo es un libro muy querido. Diego Rosaque me pidió y quería hacer otro poemario mío y yo digo, ay no, hagamos este libro. Tiene una tapa del genio de mi primo, ¿no?, el Mauri, que está sentado por allí, un poco tímido él, pero es un diseñador genial de videojuegos y dibuja. Entonces todos son más o menos artistas ahí, más que menos. Y bueno, en esta oportunidad en particular, te voy a leer un poquito de Las ramas hacia el mundo. Mi tío José Parnoy, que también fue desaparecido en la escuelita, él estuvo allí detenido antes que yo.
y acá falleció hace muy poquito, entonces si no estaría sentado aquí, ¿no? Él siempre acompañando, y él mantiene, hay muchos textos aquí, el libro está agotadísimo, pero creo que se puede difundir por PDF porque ya está muy, muy agotado, no creo que hagamos. Diego se fue a dar clases, así que no le puedo preguntar si podemos, pero solamente voy a leer un párrafo de un relato de algo que es un discurso que dio mi tío José, mi tío Coco, recordando al doctor Felipe Glassman. En el anochecer del 28 de agosto del 2002 muere asesinado en la calle Saavedra el doctor Felipe Glassman. Su último acto institucional fue ese mediodía al estabilizar con el presidente de PAMI el convenio que tenía la Asociación Médica de Bahía Blanca. La investigación del crimen ha dejado preguntas sin responder. Pasaron 14 años. Esto lo escribió en 2000. No, no, un discurso. ¿Cuánto sería? Ah. Sí, 2012. O antes. Produce inseguridad y decepción la sola sospecha de la existencia de una parajusticia que conduce de la mano a presuntos culpables por los senderos hacia la impunidad. En su recuerdo y con la intención de reivindicar el principio de memoria, verdad y justicia, transcribo el discurso que pronuncié el 6 de septiembre del 2002, o sea que esto es 2016 cuando él escribe, frente al Palacio de los Tribunales de esta ciudad. Y bueno, es un pedido de justicia. Entonces, sí, yo quería hacer este pequeño homenaje, pero también quiero hacer un homenaje a quien fue su primera compañera, su primera esposa, que es Alicia Poloniato, que fue profesora aquí en la Universidad Nacional del Sur, que seguramente se le hará, y está mi primo aquí, Gustavo, se le hará algún homenaje. Yo todavía no fui a ver el memorial, pero seguramente también. Y cuando estuve en México hace unos años, hacía poquito que ella había fallecido y se acababa de publicar su libro, Mangas y Anime, Rostros Mediáticos de una Seducción. Una lingüista genial, y también como mujer, ¿no? Yo de chica tenía ese modelo de la mujer académica que ella terminó estudiando en la Sorbona, ¿no es cierto? Y no es fácil ir de Bahía Blanca y de una casita humilde de Vicente López a la Sorbona. Ella tenía una fuerza muy grande. Yo muy poco la conocí, pero siempre fue ese ejemplo. Quiero donarles dos ejemplares que compré en México cuando fui a presentar otro libro de una chica chilena, de una escritora chilena sobreviviente en Chile. Una escritora colombiana que sobrevivió en Chile el estadio, y yo le escribí el prólogo. Pero bueno, demasiadas cosas, pero esto quería hacer este homenaje, entregar esto, y también como yo aquí venía porque mi papá tenía su oficina allá arriba, yo cuando vine a los juicios entré al baño y dije, ay, qué familiar me resulta eso, es que yo quise ser actriz, eso nunca me salió muy bien, y entonces por más que vivo cerca de Hollywood no pasa nada, y entonces, pero hice una función de teatro en ese mismo escenario donde estaban los juicios y cuando iba a la secundaria. Y en los baños de allí nos cambiábamos. Así que entré ahí y dije, pero de chiquita, y en ese momento también me sentía que estaba en territorio propio, jugaba por estos pasillos, porque mi papá tenía la oficina, creo que arriba, no sé, con la época de Gómez Vara, yo, no. Mi papá vive conmigo, ahora tiene 94 años, vive con mi mamá también, que tiene 90, también estoy donando uno de los libros de mi mamá que publicó Hemisferio Derecho, y este poema de mi papá que se llama Tiempos Nuevos.
Salomón Parnoy, el nombre que Chino le sirve de apodo, le dicen Chino, ¿no? No lo sabrán olvidar los años que olvidan todo. Soy un contador de esos que no creen en los ricos. A mí me gusta pensar que vendrá el socialismo. Que los que tienen repartan, lo proclamaba Jesús. Es por eso que lo ensartan arrastrándolo en la cruz. Globalizar es un cuento con comienzo y sin final. Matar de hambre a los pobres y a los ricos engordar. Descubrir nuevos negocios y el cash flow reciclar. Sumar y sumar ganancias, eso es multiplicar. Cada rico con su lobby para no quedarse atrás. Los jueces son los fantoches que pactan con Satanás. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni hay pastor sin su rebaño, corporación sin lobista. Si protesto y no me callo, me llaman el comunista. Si me callo y no protesto, no me inscriben en la lista. Mentirosos sin vergüenza que no dejan de mentir, arquitectos de la indecencia desde el comienzo hasta el fin. Desaparecer personas es juego con mucha magia, que lo explique don Gordón, averseador con verborragia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, aflojar es desatino, recular es no avanzar. Y ahora mismo me despido de mi gusto de hablar, el chino, Tito Salomón Chino, macaneador sin igual. Ese fue mi papá, que fue profesor universitario aquí. No, sí, sí, es verdad, es verdad. No, entonces sí, él se tuvo, fue muy ninguneado durante la dictadura, ¿no? Dice que los que se acercaban a saludarlo aquí en la universidad en los ordenanzas, ¿no? Que había una ordenanza que había sido boxeador y que ese venía y lo abrazaba y le preguntaba por la nena y todo eso, ¿no? Pero mucha gente cruzaba la calle, ustedes lo han sufrido seguramente, ¿no? Cruzaba la calle cuando los veía. Después, también, ¿no? Es, bueno, ya son las 8, creo que queda para uno más. Sí, para preguntas de la gente o que no sé. Bien, abrimos a algunas consultas que quieran realizar. Mati. Dani, la historia es la siguiente. Me quedé con una intriga. Okay. Con los chicos de Nepal. No, nepales eran, ¿no? Lo que hiciste la obra. ¿Los chicos de? Nepal. ¿Eran nepaleses, no? ¿O me equivoco de país? ¡Ah, Nepal! ¡Sí, claro! ¡Te están escribiendo! ¡Sí, ah, sí, sí! Ah, ¡Nepal! Eso, sí. Eso te quería preguntar. ¿Cómo? Ah, sí. Porque me ahí actué, con dedo, el claro. Guiso, el guiso de Eduardo Madina. Sí. Charlo con él. O sea, quería saber, a ver, ¿cómo vos estás con esos chicos? Porque te adoran. ¿Cómo llegué hasta ahí, no es cierto? ¿Cómo a Nepal? ¿Cómo a Nepal? Y viste cosas raras que me pasan. Esta es una directora de teatro que tenía un grupo teatral en Nepal, pero ella es de Estados Unidos. Y bueno, dijo, vamos a hacer una adaptación al teatro de la escuelita. Y lo interesante es que en Nepal ellos tuvieron una historia de mucha represión, desapariciones. Entonces la gente venía allí y algunos tenían familiares de desaparecidos. O sea, una repercusión muy grande. Y la obra es en inglés. El primer idioma de los chicos no es el inglés tampoco. Y sí, ahora yo me meto en Facebook y veo que vos le escribís y el Google, el traductor de Google hace, dice una cosa que era una palabra que entonces decía, no, yo no, esto no me, no, esta no es la palabra, decían. Pero fue muy, me sentí muy en casa en Kathmandú, cosa loca, ¿no es cierto? Yo nunca pensé ir allí a Nepal. Así que fui, yo le dije, mi hija, tengo tres hijas y
Ruth, Eva es actriz, ella estudió, pero en realidad terminó trabajando en inmigraciones, con los chicos refugiados que llegan de indocumentados a los Estados Unidos, es otra tragedia. Pero Eva quería actuar, entonces yo digo, ay, vamos, y vos hacés. Entonces ella hizo el rol mío en la escuelita, y otra chica, o sea, es difícil pasar a teatro algo que es una persona acostada en una cama que no. Entonces ella hizo como mi espíritu, y la otra chica, que es su amiga, de su amiga queridísima, hizo como mi cuerpo allí en la escuelita. Pero yo dije, ay, yo puedo actuar un poco, porque dije, yo voy a leer todo eso. No, que tuve que memorizarme el libro en inglés, porque esta señora que hizo la adaptación al teatro, y todo incluía. Así que, y representarlo varias veces, que fue fuerte, porque yo me tenía que meter un poco en eso. Pero gracias por la pregunta. Sí, uno hace cosas muy locas. ¿Hay alguna otra pregunta? Les traje para donar. Este libro solamente salió en inglés. Country on the Fire Zone, es una, también trabajé de compiladora aquí, editora. Y me decían, ¿por qué no incluiste obra tuya? Y le digo, no, solo el prólogo. Pero aquí fue donde por primera vez se publicó un texto breve de Rigoberta Menchú en Estados Unidos. Entonces cuando ella ganó el Nobel, tomaron este texto que está aquí a el diario La Prensa, La Nación, lo publica traducido al argentino, ¿viste? Acá está, ella es de Rigoberta, es de Guatemala. Entonces el texto original era de una entrevista con César Chelala, un médico argentino. Y un día me llama mi papá y me dice, me parece que te robaron algo en el diario, te publicó algo como si no nunca te reconoce que es de tu libro. Y entonces la hacen hablar a Rigoberta como argentina en esa traducción, y dicen que es del libro You Can Drown the Fire de Rigoberta Menchú. Entonces, todo muy serio. Sí. Sí, después traje esta revista que es muy linda, que se hace aquí en Buenos Aires, Ayesha, y allí me publicaron algunos de mis poemas de cuando estaba desaparecida aquí en Villa Floresta, que si ustedes leyeron Venganza de la Manzana, yo digo que no escribía. Y cuando Patricia Chabat me trajo, porque cuando yo salí de la cárcel, fui trasladada a Villa Devoto, Patricia quedó aquí, yo no podía llevarme mi cuaderno. Y ella se lo llevó y me lo devolvió una vez que nos vimos en la Biblioteca Nacional en el 2006 cuando salió, o en el 2010, en el 2010 cuando salió esta edición de La Escuelita, y ella me trajo esos poemas que escribí todavía desaparecida pero ya en Villa Floresta, en la cárcel. Y tengo un poema dedicado a Zulma y Zurieta, y con esto voy a cerrar, porque veo que están muy tímidos y tímidas para hacer preguntas. Entonces, aquella madrugada se me clavó en el pecho como un puñal de sombras, la muerte ya era un hecho. Alguien gritó tu nombre y lo lanzó a los vientos, innumerables nombres, ¿quién sabrá lo que siento? Tomémonos las manos, andemos el camino, dolor es nuestro hermano, amor es nuestro vino. Alguien gritó tu nombre y lo repitió el viento, tu nombre no es un nombre, ¿quién dirá lo que siento? Y esto está escrito en el año 77, ¿no? Era una nena yo, pero bueno, muchísimas gracias.
sacan todos estos libros en solemne donación, así despelotados, para el núcleo de la historia reciente. Y ahí va un libro de mi papá, libro de mi mamá, me faltan algunos, ¿viste? Exclamo con eso, que no sé de quién son. Sí, no sé, ustedes verán que hacen cuando hace que te vayas, pero acá está el... ¿Qué te pareció que era la carita que había visto en la... Gracias por venir.